Bueno, obviamente César, con una de las artistas que va a estar hoy presente, bueno, ¿cómo se preparan para esta primera noche? Podríamos decir que ya vemos una multitud de gente. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar presente, como siempre, apoyando todas las iniciativas del municipio, de la Dirección de Cultura. La verdad que nos preparamos de la mejor manera para llegar a hoy, a este comienzo de temporada de música y gastronomía en el Parque Tobin. Vamos a estar aquí todos los domingos a partir de las 19 horas, en este hermoso predio al lado de este querido río para todas las personas de Salto. Que la verdad es un lujo, un privilegio poder tener este espacio en este lugar en particular. Estamos con Geli Cides, va a ser la artista que va a estar abriendo la temporada 2023 y es una alegría que un año más esté sobre el escenario en la temporada de verano y todo el año anda Geli por todos los escenarios de Salto y de la región. Y además de otro montonazo de artistas que van a estar siendo parte de la jornada de hoy y todos los domingos de enero y de febrero. Bueno, Geli, contanos un poco cómo te preparás para esta noche. Bueno, la verdad que feliz, agradecida, como siempre, la oportunidad de volver a participar, de estar abriendo un evento como este, que parece que va a estar muy, muy bueno, porque ya la gente está expectante, esperando. Así que bueno, feliz, con mucha expectativa, con una sorpresita que va a haber en el medio del show también. Así que bueno, como siempre es un placer. Y bueno, y agradecida por el espacio que es, se agradece un montón. Y como dijo César, que se explote, estábamos hablando de eso recién, que se explote este lugar hermoso que tenemos, que cada vez está más lindo. Así que bueno. Eso decía, ¿no? Digo, para los artistas es una hermosa oportunidad tener este tipo de eventos en la ciudad. Sí, la verdad que sí, es una gran oportunidad porque más allá de que uno a veces genere un show en otros lugares, el espacio masivo siempre es importante. Más que nada cuando uno tiene un proyecto que quiere hacerlo conocer y que nos brinden esta oportunidad, la verdad que es genial. Sirve también para eso, ¿no es cierto? Para darse más a conocer todavía. Sirve, 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 siempre sirve. Igual vos sos muy conocida acá, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, pero sí, siempre sirve. Siempre hay alguien que por ahí nunca nos escuchó y nos escucha por primera vez y sí. Pero compartir el espacio, la gente y estar siempre presente, eso es importantísimo. Bueno, vemos eso, ¿no? Cómo les gusta a los artistas estar entre la gente, que bueno, que de eso se trata, ¿no? De un poco interactuar con el público desde otro lugar, tal vez. Sí, claro, sí, sí. Bueno, los artistas de nuestra ciudad, todos trabajan con una humildad tremenda, se bajan del escenario y reciben siempre abrazos y se quedan charlando y saludando con la gente que los viene a saludar, porque son nuestros y porque son de Salto y porque han hecho su carrera acá, o no, pero lo han continuado acá. Es que decidimos como política que tengan el mejor lugar en los mejores escenarios de todos los eventos que hacemos. Hay un repertorio amplio y también es amplia la cartera de artistas que van a participar en cada domingo, ¿verdad? Siempre tratamos de tener en todos los eventos variedad de géneros, porque un poco lo que decía Geli, la gente por ahí va conociendo a los diferentes artistas que tal vez nunca le habían prestado atención. Por ejemplo, las personas del folclore nunca escucharon a Geli o a Tarkus, que es la banda que viene después de Geli. Entonces se encuentran por primera vez con algo que tal vez le despierte la atención y después comienzan a seguir otra banda, otro tipo de música, y ampliamos de esa forma el abanico de posibilidades de las personas. No, me encanta esta propuesta. La verdad que los felicito por esto que generan año tras año, que vemos que siempre es un éxito, porque cuando lo han hecho en la Diagonal también ha sido un éxito. El programa Música en la Diagonal fue siempre un éxito todos los años que existió. Hoy se transformó en Música en el Tobin, Domingos en el Tobin. Es un formato parecido, mucho más amplio, mucho más grande. Se incorpora la gastronomía, se incorpora la Feria de Artesanos y Emprendedores de Salto. Así que nada, preparándonos para esta temporada que va a ser larga, que va a estar llena de artistas, de la música, de la danza, de todas las disciplinas, preparándonos también para la fiesta del pueblo, que ya tenemos todo listo, todo organizado para que también salga de la mejor manera. Esperemos que el clima nos acompañe todos los domingos y el 24 y 25 de enero y el 28, que es el desfile de centros tradicionalistas. Ojalá, ojalá así sea. Geli, contanos, ¿con qué vas a arrancar, por favor? Bueno, vamos a arrancar con temas de mi disco,
Bueno, para ir dándole, viste, cada vez más de espacio a los temas. Después vamos a ir mechando los covers que la gente espera, conocidos, para que puedan cantar con nosotros. Y después vamos a terminar bien arriba, con una sorpresita ahí muy linda en el medio. No, me encanta, chicos. Felicitaciones, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes.